¿Sabías que hay otra traducción del Padre Nuestro? Según algunos historiadores, esta oración está escrita en arameo en una piedra de mármol, en Jerusalén, justo en el Monte de los Olivos. El arameo fue un idioma originario de la Alta Mesopotamia y era la lengua con la cual Jesús siempre hablaba. Te dejamos su hermosa traducción. Padre, Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos. Haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Nuestro yo, en el mismo paso, pueda estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo, en toda la luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues, de esta forma, sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen y nos libere de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones. Amén. Ahora, escuchemos atentamente la oración del Padre Nuestro recitada en arameo. Abund bashmay, nektadash esma, tite malkuta, neue tzebiana, haikana de bashmaya, afbara, ablan lachma, besunkana niyaumana, pashbuk lan, haubain, haikana daf chnan, shbachna, לחייביים. ולהטלן לנסיונה, אל הפצן מן בישה. אמן. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro canal. Si te ha resultado inspirador y edificante, te invitamos a suscribirte y a compartir este vídeo con aquellos que puedan beneficiarse de su mensaje. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino de fe.